Sí, buenas noches. En primer lugar, en nombre de la Federación de Minas, dado la bienvenida a todos, a Miguel Turo, que con el Juan Díaz Díaz, y Miguel Temprano. Esta es vuestra casa, la Federación de Minas, y bueno, apoyamos todas las iniciativas de nuestros hermanos del tercer extranjero, pues hacen, ¿no? En este caso, pues en esta magnífica exposición que vamos a ver, ¿no? Por tanto, no tengo más que decirlo y le paso la palabra al coronel Juan Díaz. Muchas gracias, hermano mayor. Muchísimas gracias por acoger esta iniciativa en nuestra querida casa, en nuestra congregación de Mena, y como anfitrión empiezo por saludarte, mi general, mis generales, mis coroneles, queridos legionarios, queridos amigos todos de la legión, sin duda. Muchos os preguntaréis, como decía esta mañana yo en televisión, en Onda Azul, que quién es este señor que está al lado de Juan Díaz. Yo lo presento de inmediato. Miguel Temprano tiene una faceta que ha sorprendido a propios y extraños esta mañana, en los muchos medios que ha tenido la delicadeza de atender, y es su faceta legionaria. Yo la parte televisiva no la voy a referir porque ya la conocen todos ustedes mucho mejor que yo, entre otras cosas porque no tengo tiempo para poder verle, pero hablamos mucho, no hay problema, y se aburrirá de mí con esta exposición que va a ser itinerante precisamente por idea suya. Nace un 25 de julio, pero no se llama Santiago. Como bien saben, Miguel Temprano Arroyo, que también tiene madre. Y su padre, legionario de honor, le inculcó desde pequeño este amor a la legión. Su padre era muy amigo del general Payás, y una foto de ambos está en la casa Valenzuela, nuestra casa de acogida, y no se ha puesto porque él venía, está allí permanentemente, y los habitantes de la casa la cuidan con cariño, y le he dicho que no se rompa, porque como venga Miguel un día a entrevistaros, vamos, que salís corriendo de aquí todo. Es licenciado en Ciencias de la Información y conocida en su faceta como periodista y sobre todo reportero gráfico, y en esta faceta es en la que nosotros queremos resaltar hoy su presencia en Barrio. Cuando el general Vaquero, buenas ideas, yo pocas, me dijo: oye, ¿por qué no invitas alguna vez a Miguel Temprano que hable sobre su experiencia en las misiones en el extranjero, acompañando a nuestras unidades y tal? Precisamente con él ha tenido buenas convivencias. Yo le dije al general, me parece una idea extraordinaria, pero Miguel, el modo que tiene de expresarse más comunicativo, el que mejor nos va a ver o dar a ver cuál es esa experiencia, es la fotografía. Miguel ve por un ojo todas esas imágenes y vive con esa, con las unidades legionarias, vive el credo legionario. Yo se lo decía esta mañana y lo reitero, que hablaba él de los espíritus que ha visto fluir en los legionarios cuando ha estado en esas misiones. Y me atrevo a decirle eso. Él lo vive, eso es que lo siente. Y yo no me voy a extender más. Podría, me ha dado un modesto, como es, un breve currículum que habla sobre su experiencia profesional. Creo que muchos la conocen. Ha sido corresponsal de SIPA Press en París, colaborador en agencias de prensa nacionales y extranjeras, de revistas políticas como Tiempo, Tribuna, Panorama, incluso Interview, revistas de también de reportajes normales. Sí, sí, también lo saben. Revistas de crónicas ya más de tipo social, que bien conocen, Hora, Lectura, Semana, 10 minutos. En el periódico más serio, como La Razón, y hace trabajos en televisión, que por lo que resulta más conocido, aparte de por su simpatía y don de gente, que es lo que le hace comunicativo,
y tienen en espejo público 7 días, 7 noches en antena de Antena 3. Ha trabajado con Susana Griso, Ana Rosa Quintana, María Teresa Campo, Inés Ballester, Jaime Cantizano, Jorge Javier Vázquez. Yo esto todo lo tengo que leer, es imposible, no lo conozco. Y sobre todo tiene unos blogs extraordinarios que, para el que tenga curiosidad, blog leccionario de Miguel Temprano, Aprofor 25, blog leccionario Aprofor 30 también. Y actualmente su faceta está desarrollándose como columnista y periodista en La Razón, colaborador de Buena Ley con Sandra Barneda en Telecinco, colaborador en Sálvame Diario con Jorge Javier Vázquez también en Telecinco, y sobre todo lo que sí está preparando y es lo que nos lleva a traerle aquí es un extraordinario libro de fotografías que la idea la comparte con el coronel Antonio Esteban, próximo jefe del tercer tercio, al que desde ya estamos felicitando y deseando que se haya cargo sin ánimo de echar al correo de metro, que se vaya ascendido. Y entre ambos, que les une una gran amistad, el coronel le facilitó el acercamiento a las unidades y de ahí él empezó a conocer lo que ahora ya, sin más, le dejo que cuente. Muchísimas gracias, Miguel, por haberte acercado a Málaga, por habernos traído tus magníficas fotografías que después tenemos ocasión de ver y sobre todo por tu amistad. Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias. Bueno, vamos a superar los primeros segundos de vergüenza, aunque yo tenga pinta de cara dura, que lo soy. Lo primero, gracias en general por estar aquí, mis coroneles, amigos, militares, civiles. Gracias a todos por estar aquí, porque yo creo que le va a dar la vuelta a la tortilla. Más que un apoyo a mí, va a ser un apoyo a la Legión, a la que yo tengo un especial cariño y sobre todo un especial compromiso. Desde que un día conocí al comandante Esteban en casa del teniente general Payas, ¿te acuerdas, Antonio? Y nos dimos los teléfonos, ahí empezó una relación. Mi padre ya llevaba años teniendo con el teniente Gabriel y con el teniente general Payas y fue como un relevo generacional, ¿no? Empezaron unas pequeñas colaboraciones con los 20 de septiembre, con los festivales, llevando artistas, intentando ayudarnos en lo que podíamos. Y un día me sorprendieron en el camino una propuesta a la que yo no daba crédito, que fue, oye, te vamos a proponer para hacerte legionario de honor, ¿no? Y yo le decía, Antonio, si yo te lo agradezco, esto es un honor para mí, imagínate para mi padre también, pero bueno, yo no me lo merezco, ¿no? Yo no he hecho ningún mérito todavía, ¿no? Lo mismo le contesté al general Muñoz, y si soy franco, él me dijo, bueno, si tú no eres de los que vas a hacer algo y te nombramos, tú es que a partir de ahora ya estás enganchado en esta rueda y ya lo harás, ¿no? Y el día que el general Muñoz me puso el chapiri, me dijo bienvenido, date por jodido, con perdón de la expresión, y a partir de ahora vas a empezar a trabajar para nosotros porque te gusta, ¿no? Y la verdad es que fue verdad, a partir de ahí no ha parado, cada vez lo he sentido más de cerca, y bueno, pues un día, como ocurren muchas cosas en la Legión, en un mes de septiembre, con una leche pantera y un par de gin tonic, hablaba con Antonio y le decía, Antonio, el mundo ha publicado un especial de la Legión en Almería muy, muy bueno, muy completo, con fotos de la brigada, de archivos, de un montón de cosas que han ocurrido y que la brigada las tiene documentadas, ¿no? Pero digo, a mí me apetece hacer algo diferente, ¿no? Hacer algo que sean mías las fotos y hacer algo que es acoplarme, encontrarme con las unidades en los ejercicios de preparación, en las alzas, las betas, en los sábados legionarios, en las procesiones, y hacer un libro nuevo de la Legión, pero hecho en el siglo XXI. Que fuera la imagen de dar la imagen de la región del siglo XXI, su modernidad, sus tradiciones, su mística, pero hacerlo entero, ¿no? No me valía, por ejemplo, aceptar fotos de Kosovo o aceptar fotos de Congo, que ya han pasado esas misiones, sino empezábamos en 2008 con lo que me diera tiempo a hacer en una serie de años, intentar reflejar con mi trabajo gráfico pues una realidad social, porque la región, aparte de ser una unidad muy operativa, tiene detrás hombres, mujeres, familias, amigos, hermanos, funerales, bautizos, bodas, Semana Santa. Tiene momentos muy felices, momentos muy tristes, como este año
hemos perdido a tres buenos zapadores de la Legión. Desde aquí les mando un abrazo a todos sus compañeros y al jefe de la bandera de zapadores, porque tuve la suerte de convivir con ellos, por ejemplo, dos meses antes de su fallecimiento. Estuvimos 5 días juntos en el campo de maniobras de Villator, trabajando, haciendo explosiones, bolas de fuego, probando los trajes nuevos, y un día me desperté con la mala noticia de que había habido un accidente, ¿no? Con la desgracia de tres de ellos y además protagonistas de las mejores fotos que se hicieron esos días, pues habían fallecido y uno se debatía entre la vida y la muerte, ¿no? El homenaje que pude hacer en ese momento, aparte de que esas fotos iban para el libro, fue regalarle la foto al periódico La Razón y hablar con el director de La Razón a las 10 de la noche y decirle: yo creo que el Real Madrid vaya a renovar a Ronaldo, o que Urdangarín tenga 5 cuentas en Suiza, no es lo importante es que han muerto 3 héroes incógnitos que gracias a su trabajo han salvado muchas vidas de legionarios y de militares, otras unidades, ¿no? Desactivando IEDs, limpiando poblaciones enteras, limpiando campos de minas, etc. Y bueno, ahí quedó ese pequeño homenaje. Retomando la intención de esta exposición, la intención del libro que llevo creando gracias a aquella conversación con una leche de pantera de por medio, pues era intentar sacar, plasmar esa realidad, ¿no? La Legión ha pasado de siglo, como hemos pasado todos los que estamos aquí, y la Legión está involucrada en las misiones en exteriores, que son realmente el escenario donde toda esa preparación que mes a mes, año a año, se va haciendo, pues se demuestra, ¿no? Yo he estado en Afganistán, he estado en Líbano, he estado en Mali, y he tenido la suerte también de estar en los previos, ¿no? Los ejercicios de integración, en toda la preparación que hacen las unidades antes de irse. Y por eso creo que el libro va a ser rico, ¿no? Porque aparte de poder vivir las Semanas Santas y vivir otro tipo de actividades y de eventos sociales o personales de las unidades, hemos visto cómo se preparan, y además los he vivido porque he estado 4 o 5 días de maniobras a 5 bajo cero, a 40 grados, durmiendo con la manta americana, pasando frío, muriéndome de calor porque llevaba un saco más gordo, me he llovido, he ido en el BMR, he comido como ellos, he dormido como ellos, y la verdad es que me he empotrado como ellos y me ha venido muy bien para luego llegar a Afganistán o llegar a Líbano y no notar ese salto tan importante que es que el personal civil o un amigo de la Legión se empotre con las unidades, ¿no? El primer empotramiento, voy a empezar, yo tengo un esquema aquí que yo creo que me voy a acabar saltando, porque yo, si no me pierdo, puede quedar hasta mejor lo que os tengo que contar. La primera vez que tengo la oportunidad de visitar zona de operaciones es después de que dos buenos amigos, como somos Isidro Pérez Molina y yo, decidimos que estando los legionarios en Navidades en el Líbano hay que mandar algo allí para darles una alegría en Navidades, ¿no? Isidro ya había estado en, no sé si fue en Mostar, dando una cena de Navidad. Llevó la cena precocinada y estuvo allí, y hoy en día era muy complicado con el gobierno que había en aquellas fechas, pues hacer lo mismo que era una cena en caliente, y eran demasiadas personas, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a hacer un pedido, vamos a llamar a todo el mundo y vamos a intentar hacer legión. Vamos a intentar que los legionarios que están en Navidades en el Líbano sientan España a 2 palmos de su pecho, ¿no? Pues que se puedan sentar alrededor de una mesa y puedan ver que hay gente que se acuerda de ellos, que no somos su familia directa, no somos sus compañeros de unidad ni sus mandos directos, sino que somos gente que nos identificamos con ellos. Y preparamos un cargamento que fueron casi 12 toneladas de comida y de vino, que le hicimos una soberana puñeta al ministro, porque claro, no tenían cómo mandar el grupo logístico de Madrid tantas cosas de la nada, ¿no? Porque éramos una asociación de legionarios de honor los que habíamos recuperado todo aquello. No pudimos entregar aquello en directo, en vivo y en directo, porque no teníamos sitio en el viaje del ministro con los periodistas, pero sí fuimos un 12 de enero a hacer la entrega y vimos cómo los vinos de reserva de bodegas que aman a la Legión y que quieren a los legionarios habían dado muy buenos vinos, muy buenos chorizos, jamones, quesos, dulces de Navidad, etc. Y fuimos en un primer viaje a Líbano, a Mahardiun, y pudimos de la mano del teniente coronel García Vaquero, confirmar que el detalle nuestro había llegado y que había sentado muy bien a los legionarios que estaban lejos de casa, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con la zona de operaciones, que fueron escasas 24 horas en las que no nos dio tiempo ni a dormir, ¿no? Y claro, yo me quedé con unas ganas y digo, esto se tiene que ver, aunque tengan un fotógrafo,
realmente que hay que venir a ver cómo esta gente está patrullando, ¿no? Cómo esta gente se está jugando la vida, cómo están dándole una seguridad a la población en la zona para que ni los dejen volar, ni los de enfrente se peguen entre ellos y que se recupere la economía y la estabilidad, ¿no? Y bueno, siguiendo trabajando con los permisos, acabé aterrizando, aprovechando que la ministra Chacón estaba de parto, que es que estas cosas ocurren. Y ella estaba pariendo y Miguel Temprano se estaba colando en el Líbano y estaba siendo empotrado como primer periodista que se empotraba. Yo creo que en aquella época tan complicada informativa, ¿no? Trabajé súper a gusto, pude constatar cómo era el trabajo en el Líbano. Aquí tenemos a Sargento Sergio Sebastián, que es involuntariamente, es el de barbas, como si no lo veis. Es un chico muy serio y muy tímido, pero le conocí de sargento en el Líbano y le he seguido de sargento en un montón de ejercicios tácticos, en la brigada, con su bandera, con su bandera, y he coincidido también con él en Afganistán. Me ha gustado que venga él, que venga también el capitán Otero, que ha pasado por dos banderas y por dos tercios, por las dos banderas que has pasado del tercer tercio, y séptimo y octava, y luego también está en la décima, ¿no? Y ahora está en... Bueno, yo creo que los pocos militares que ya lleva tres tercios, ¿eh? Bueno, poca gente se mueve tanto por la legión como él. También ha estado en las FOR 30, en las FOR 25, creo. Hemos coincidido ahí también. Con el cabo primero también hemos coincidido. Ahora en Mali. Y bueno, son otros escenarios muy diferentes, ¿no? Con el coronel también he coincidido en el Líbano. Y claro, hablamos de la convivencia, ¿no? La convivencia de mía con los legionarios. Ahora voy a ceñirme un poco al guión que tengo yo aquí. Y realmente cuando nosotros nos vamos a lo que tú puedes saber, porque ha sido hacer de complemento, todo eso se traduce a la realidad y dices, bueno, yo ahora no me puedo equivocar. Yo, si yo me equivoco y soy un muñón, pongo en peligro a la gente que me está llevando de la mano y me va a enseñar una realidad. Si yo disparo un flash a las 3 de la mañana, adelanto la posición. Si yo me bajo del vehículo y me voy por mi cuenta, les puedo comprometer. El caso es que Líbano era una zona en comparación con Afganistán, que habéis tenido la suerte algunos de estar en las dos. Líbano era un paseillo comparado con Afganistán, pero sí que era difícil aquello de intentar ser una fuerza de Naciones Unidas con la buena azul, estar bajo mandato, pero intentar que la gente no se peguen entre ellos, pero tampoco demostrar agresividad, ¿no? Yo creo que los españoles lo consiguieron, pero no digo que yo no pasara miedo. Yo recuerdo ir con el teniente coronel Pío, no recuerdo el nombre de la bala, que ahora está el coronel la UTBA en Puig, frente a el Puig. Bueno, tengo una anécdota increíble, yo te la contaré luego. O sea, pues, tendría que tener la foto para explicarla. Pero yo recuerdo de estar caminando por aquellos caminos, ir por esos aquellos caminos, pasar por la zona donde había explotado el IED, y los primeros días íbamos con el chaleco y el casco y con todo, y luego te lo ibas quitando, y al final, al tercer día, bajabas la guardia y decías, no la puedo bajar, porque ahora mismo hay un coche aparcado en aquella recta y no hay ningún agricultor con la azada. Y dices, ¿qué hace un coche sobre una carretera? Entonces, cuando pasas a la altura del coche, dices, a ver si me va a tocar hoy a mí, ¿no? Con esto lo que quiero deciros es que no es un juego, ¿no? No, aunque comparemos Líbano con Afganistán en la peligrosidad, ninguna zona de operaciones es un juego y en ninguna se puede bajar la guardia. Lo dijo muy bien el teniente coronel Salgado cuando despedía a la MDT, en la que creo que sigue vosotros, y lo decía, no bajéis la guardia porque están esperando a que os relajéis. Y en cuanto a la rutina se apodere de vosotros, ellos van a aprovechar para jugarosla, ¿no? Entonces cada día tiene que ser un día nuevo y tiene que estar 100% alerta, ¿no? Tienes que obedecer ciegamente, porque tampoco te pueden decir, mira Miguel, mañana vamos a hacer este tipo de ejercicio táctico, o tenemos que ir a hacer una limpieza de un pueblo, o vas a hacer una patrulla por esta zona. Yo no puedo publicitar eso en un periódico y decir, mañana voy a hacer esto, porque los malos, en los periódicos, los malos están en internet y los malos están en Twitter. Pero es así, o sea, cada día es una improvisación y cada día tienes que tener mucho cuidado en la información que das, en la información que cuentas, y sobre todo en protegerte a ti de tal manera que protejas a los que te están protegiendo. Porque no hay nada peor que darte cuenta de que por un fallo tuyo has metido en un problema a una compañía, a una sección, etc., ¿no? Es igual que cuando vas en... La gente se piensa que es fácil, vamos a ver, pero cuando tú estás en un ejercicio como las maniobras que se hacían en Macael, muy buenas, esas maniobras diseñadas en las que se hacía una ruta Ringo,
y una ruta Lithium en la que durante días se estaba dando vueltas y patrullando y pasabas por el acto de Saxa, todo ficticio, pero a las mismas alturas, con el mismo frío, zonas muy desérticas, en la zona de Almería, de Murcia, ¿no? O sea, muy, muy, muy bien hecho. Comprendes perfectamente todo ese esfuerzo que se hace, todos los ataques de insurgencia que se preparan, todos los apoyos con helicóptero que se reciben, porque cuando estás en Afganistán es lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros jugamos a la guerra cuando estamos en las maniobras, ¿no? Con ellos en las alfas, en las betas. Yo recuerdo el primer convoy que tenía que salir de Calinao. Yo dormía en un container con aire acondicionado, tenía aire acondicionado, calefacción, y a las 4:30 tenía que estar allí con todo. Con todo significa con mi chaleco, con mi casco, con mi ropa, salí casi desnudo con una camiseta. No sentía el frío porque iba cargado con todo, llegué, casi me quedo tirado. Y no sabéis lo mal que se pasa. Por eso digo que la preparación de ellos es bestial, pero nosotros también tenemos que adecuarnos. La primera vez que yo entro en un RG-31 sudando como un pollo, sin desayunar, el estómago vacío, me está esperando todo el mundo. Entramos y de repente hace la puerta. Y dice eso. Esto no es un Land Rover, esto no es un Bel Air. Ahí notabas que estabas como un submarino, había aumentado la presión, el sudor, el calor. Y dices, ¿y ahora salgo de aquí? ¿Y cuándo vamos a parar? Y te mira y dice, bueno, paramos en 5 horas, como no te bajas del vehículo en 18. Y tienes que hacer tus necesidades en la botella, no te puedes bajar porque no sabes lo que nos vamos a encontrar. Hoy hay techo abierto, los aviones están vigilando para ver si hay movimiento de la insurgencia, pero se puede cerrar el cielo, nos pueden atacar. A mí me dio una ataque de ansiedad que me tuve que tomar 2 pastillas porque si no, me bajo. Digo, si me pongo malo dentro de 3 kilómetros, dice, no te podemos dejar. Y yo digo, si me pongo malo de claustrofobia, me da un ataque de nervios, porque realmente un vehículo, un RG-31, no hay espacio ni para meter las piernas con todo el armamento que llevas. Nosotros no estamos preparados como ellos, pero tú no puedes de repente decir a la media hora de camino, me encuentro mal, estoy agobiado, necesito que me dé el aire, me está dando aquí un ataque de claustrofobia. Y dicen, es que no vamos a parar. Solución, tengo un teniente coronel, le dije, si es que me pongo muy mal, muy pesado, me metes con el codo dos veces y ya me despertaré, ¿no? A lo que voy, no estamos en un juego, ¿no? Cuando estamos en zona de operaciones, todo lo que yo he aprendido con ellos, experimenta con ellos, y tengo fotografiado para el libro que estoy haciendo, pasa a ser real, ¿no? Igual que parar en un convoy, camino de Calinao, pues para Ludina, para la zona de Mokur, Ruta Ribund, etc. Y ya se oye hablar muchas veces de lo que es un 525, ¿no? Y la gran mayoría de los militares lo sabéis, los que no, un 525 pues parece un juego de palabras, ¿no? Y en el 525 sale el vehículo, se bajan 2 personas y revisan primero los bajos del coche y luego los primeros 5 metros de alrededor y luego los siguientes 25 para ver si es seguro que el resto de la gente se baje. Cuando tú estás en las maniobras en Viator, hay una parada, te bajas, haces pipí, te tienes un cigarro, en un 525 en Afganistán, te bajas y estás con el culillo apretado como en tu vida, puede haber un IED, puede haber insurgentes en la montaña y te puedes encontrar muchas cosas y sobre todo estás viendo como gente está vigilando alrededor tuyo para que tú te puedas pasar alrededor del vehículo y estás subiendo a las cotas del lado corriendo para ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuando no, tiras un avioncito y también lo puedes ver, ¿no? En resumidas cuentas, las medidas de autoprotección que tenemos que tener como periodistas o que tenemos que tener como amigos que vamos de visita tienen que estar muy, muy, muy solapadas a las medidas de autoprotección de ellos, porque si yo me equivoco, les meto en un problema. Ellos, yo todavía no tengo la oportunidad de ver que se hayan equivocado, ¿no? Pero pasando un poco ya de este tema, que es el tema de la seguridad, a mí me gustaría un poco explicaros. Yo creo que me estoy saltando esto, no sé si os está gustando lo que os estoy contando, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que estáis aquí no conocéis cómo se vive realmente allí, ¿no? Y todos sabéis que tenemos que ponernos un montón de vacunas, que hay cólera, que hay malaria, que hay fiebre amarilla, tifoidea, pero cuando llegas a Afganistán te das cuenta de que el agua tiene que ser embotellada, te das cuenta de que la higiene personal depende mucho de que tus manos y tu cara estén limpias para no coger infecciones. Te das cuenta que ha habido una tormenta hace 24 horas y han caído 5 o 6 personas de Yala Yala porque los virus vienen en la arena y en el polvo, ¿no? Entonces, vemos imágenes en los informativos, o vemos una foto en un periódico y dices, bueno, pues el mismo legionario con el mismo uniforme, con un paisaje árido,
Sí, pero detrás hay mucha responsabilidad. Hay unos protocolos de sanidad muy importantes, tanto de alimentación como de vacunación. Y os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en cuestiones de sanidad. Estando en Senegal, con la Guardia Civil trabajando, hablábamos de enfermedades que se pueden encontrar cuando la gente está en misión, ¿no? Y de repente estaba habiendo un problema en Senegal y en la zona de Mauritania, y espero que no se me enfade ningún Guardia Civil, porque estaba habiendo unos casos muy seguidos de malaria, ¿no? Y no entendían por qué la gente se contagiaba de malaria. Y claro, se hicieron el estudio y se llegó a la conclusión de que la malaria te viene porque te pica un mosquito. Si tú duermes con tu mosquitera, llevas tu repelente, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que los pocos componentes de las unidades que iban, que eran solteros, o salían a tomarse una copa, podían ligar con las chavalas, y la gente hace las cositas sin mosquitera. O sea, te enseñan a que hay que ponerse preservativos para no contagiarte de sida, para no contagiarte de venerias. Pero tan peligroso puede ser un mosquito como una mala relación sexual. Entonces, es peligroso hasta un mosquito. Un mosquito puede dejarte una unidad de, pues no sé, una embarcación de la Guardia Civil, que son una tripulación de 10 personas, te la puede llamar a 4 por culpa de no dormir con tu mosquitera, ¿no? Pues bueno, los protocolos sanitarios yo creo que son muy importantes en cuanto a consumo de comida, de comida, de agua. Y sobre todo la higiene personal, que es una cosa que yo he visto contar a las ONGs en infinidad de ocasiones, que es la higiene y la supervivencia empieza porque los niños se laven las manos y se laven la cara constantemente. Yo recuerdo al teniente coronel, compañero vuestro, que me lo encontré la semana con un yala bestial, y es porque había tenido la mala suerte de estar en Malaburga y una nube de polvo de estas que se levantan, ese mismo polvo que se te mete por todos lados y que luego te hace al final que tengas la infección de estómago, ¿no? Y tengas ese tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, comparando la forma de vida, antiguamente, te das cuenta que aquí la gente de señales, ¿cómo se llaman? Transmisores de ondas, para los temas de los IEDs. A ver, que me he perdido. Los inhibidores de frecuencias. Pero como no estoy siguiendo el guión, pues se me acaba de ir. Bueno, lo que voy, ya retomando, ya me encontramos. Vamos a ver. Nosotros podemos encontrar libros publicados hace años en los que hablan de los famosos bloqueados en el norte de África, ¿no? Y claro, además de repente, en Líbano no tanto, pero en Afganistán era súper claro. Tú pensabas que eso era parte de la historia de la región y de la campaña en África, y te das cuenta que según te vas alejando de las grandes bases, como Herat, llegas a Kalinao, y de Kalinao te vas a Dalibur, o te vas a Ludina, o te vas a Mokur. Las posiciones donde ellos viven, los puestos avanzados de combate, cada vez se van simplificando más y son más parecidos a la época. Pero ¿en cuántos tipos de bloqueados habéis podido estar trabajando con vuestra gente? Y lo digo a ellos que están aquí delante. O sea, hablamos de pozos de tirador en los que los legionarios están con su mochila, con sus raciones de previsión, y están controlando pues en 3 montañas diferentes, intentando controlar un paso o una zona de gravedad donde se está trabajando. Y te das cuenta que aunque haya aviones de vigilancia nocturna, aunque haya aviones que ellos mismos pueden lanzar y manipular para ver qué es lo que hay, al final la guerra y el combate, un combate que pasa a ser asimétrico, como bien me contaba un día Antonio Esteban, al final, cambian los uniformes, cambian las botas, cambian las telas, cambian el armamento, pero en Afganistán se ha estado en bloqueados. En Afganistán se ha llegado a sitios en los que se ha llegado a pico y pala, y se ha tenido que hacer el legionario un ataúd para tumbarse a dormir esa noche al raso, y en la siguiente el 8 más grande, y en la siguiente más grande, y de ahí han surgido luego verdaderos puestos de combate donde ha habido agua, donde ha habido duchas y donde ha habido paneles de hormigón. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, no hemos llegado y nos hemos encontrado a lo mejor lo que nos pudimos encontrar en el Líbano, que había unas cuantas posiciones. Yo no sé, ¿las encontrasteis hechas o las tuvisteis que hacer en el Líbano? Estaban hechas, pero lo mismo llegar a un sitio con los vehículos, ocupar una posición donde pueden ser 300, 500 metros cuadrados, de los que sales poco de allí, pero tienes tus pozos de tirador, tienes tus torretas, tus sacos terreros y tienes una misma infraestructura. Líbano fue más fácil empezarlo que empezar a Afganistán. Yo recuerdo amigos que venían de Asfor 25 y
cosas que nunca se han publicado y te contaban que realmente pues llegabas a un terreno donde tenías que empezar de cero a montarse lo que en un futuro iba a ser una OPI, ¿no? Una COP. ¿Y cuántos habéis que estado comiendo raciones de previsión con espaguetis durante un mes y medio con las barras así de largas? Pues esas fotos no las pudimos hacer, bueno, nos dejaba la ministra. Pero yo he visto fotos de que es que parece que están en África, en la época en la que un tío llevaba un mes y medio y la barba ya la tenía por aquí, y no es porque haya querido ir del escenario, sino porque es que no se ha podido cortar ni el pelo ni la barba, ¿no? En fin, las condiciones de vida que te encuentras allí han sido muy variopintas, ha habido grandes facilidades, hay una, por ejemplo, que sí que es loable, y además tiene, a veces yo creo que viene muy bien, y a veces también es un arma de doble filo. Antiguamente, para comunicarte con la familia y que la mujer y los hijos estuvieran tranquilos, pues había un correo ordinario. Se escribían cartas y de vez en cuando pues alguien las daba a un correo y ese correo llegaba a una unidad, otra unidad, otra, y viajaban en barco y acababan llegando a la península, y la gente que estaba en el norte de África pues comunicaba con las familias. Hoy en día hay una gran ventaja porque tenemos las nuevas tecnologías. Tienes teléfono, que lo puedes usar casi a diario si quieres. Tienes internet, donde puedes poner una cámara y puedes ver a tu hijo cómo echa los dientes, o cómo va el embarazo de tu mujer, o cómo lleva la escalera a tu hijo que se ha caído en el patio del colegio. Pero también tiene un peligro el exceso de comunicación, ¿no? Te acerca tanto la guerra o te acerca tanto a la misión que por un lado tranquiliza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estás acostumbrada, si eres la mujer de un militar o el marido de una militar que está allí, y estás acostumbrado a hablar lunes, miércoles y viernes con tu mujer mediana por Skype y de repente en 4 días no sabes nada de ella o de esa persona? Han podido salir de patrulla, se han podido complicar las cosas y no tienen tiempo de engancharse a internet porque están con una... se les ha complicado la misión, ¿no? Pues esa ventaja de tener la guerra tan cerca, la familia tan cerca, que yo creo que ayuda mucho, también es una gran desventaja a la hora de tener tanta facilidad de comunicación y tampoco me contar. Yo recuerdo estando allí que me pedían, una mujer de Capitán Bernal, me pedía fotos y yo no le mandaba fotos, pues ya a Bernal lo veía que tenía 5 kilos menos de lo que tenía normalmente. Y yo, si yo le mando una foto actual de su marido, va a ver que está muy delgado, no para de trabajar, y se va a pensar que está mal. El capitán estaba encantado haciendo su trabajo, pero tampoco puede facilitar. Y luego pasa también el que, yo recuerdo una cosa que me impresionó mucho, y es la guerra se acerca tanto a casa y el combatiente está tan cerca de casa que puede tranquilizar y puede ver a los suyos cómo evolucionar. Pero me impresionó mucho un cartel que había siempre delante de los teléfonos, cartel de plástico, lo recordaréis, nada más sentarte y antes de meter ahí el número que tienes que llamar, te decía, antes de llamar, piensa cuándo ha sido la última vez que has hablado con tu casa. Antes de llamar, piensa cuál fue tu última conversación. Antes de hablar con tu familia, intenta que sea una conversación diferente. Antes de hablar, intenta no contar lo que no debas de contar para no dejar a la familia preocupada. Entonces es tan complicado. Es tan bueno tener la facilidad de comunicar con la familia, pero tan complicado, pues, ¿qué le vas a contar si no hay domingos, ni sábados, ni festivos? El lunes no es lo mismo que el domingo. ¿Vosotros diferenciáis entre domingo, lunes, martes o jueves? Son 6 meses que es el día de la marmota. Entonces, cuando hablas con la familia, ¿qué le cuentas nuevo? Y en casa piensa, uy, este me ha contado lo mismo que ayer, o este hoy no me cuenta nada, porque a lo mejor no hay nada que contar. Entonces, esa gran ventaja de tener la cercanía de ver a tu mujer con una camarita aquí que casi la puedes tocar, yo creo que es una gran ventaja que nos dan las nuevas tecnologías y una gran desventaja porque a la hora de tener la posibilidad de contar tantas cosas, tampoco hay tanto que contar. Yo no he conocido a nadie que le haya contado la realidad a su mujer, incluso yo tuve un disgusto con el coronel Demetrio, que me enfadé muchísimo con él, porque yo en mi casa no conté nada. De las veces que estaba en Afganistán, pues ya mi mujer no me contaba nada, porque para qué voy a contar nada, si no me quería, no me dejaban ir. Y cuando llego en Almería, un día coge el coronel Demetrio y dice a mi mujer, hay que ver tu marido, qué pesado, en todos los frenados, se quería ir aquí, se quería ir allá, que había tiros allí, quería ir a nadar, y con lo peligroso que estaba aquello, desde luego, vaya coñazo que me dio, quería estar en todos sitios haciendo fotos. Y yo le iba mirando y le iba mirando y digo, hostia, te lo tengo que matar. Y mi mujer me miraba y decía, pero no decías que no había salido de la base. Y yo, cuando tuve la oportunidad de coger la sola, le dije, Demetrio, ¿tú a tu mujer le cuentas cómo están las cosas ahí? Pues no, yo, pues me acabas de hacer la puñeta. A lo mejor el siguiente viaje no lo puedo hacer porque se está dando cuenta que eso no es fácil, ¿no? En fin,
Contesta, que no. Más cosas de lo que es la convivencia que te encuentras cuando estás con los amigos de generales allí. Pues es lo que digo, o sea, son amigos. Yo cuando me encuentro con Otero, el capitán y yo nos hemos conocido estando en Afganistán, en Ashford 30. Sergio estaba trabajando el sargento con Otero. Si el capitán es amigo de mi sargento, yo soy amigo del capitán enseguida, o sea, en dos minutos compadreas y te haces amigo. Con Antonio hemos coincidido allí, estabas haciendo funciones de coronel, la vez que coincidimos en Líbano, ¿no? Y con nuestro amigo Mali, que ahora hablamos de Mali, que Mali tiene tela, que es otro tipo de escenario mucho más complicado, pues también hemos coincidido allí en la misión que tenían ellos, ¿no? ¿Cómo es el encuentro cuando estás allí? Pues hombre, te da mucha alegría encontrarte a los amigos, ¿no? Y te da lo que he dicho antes, mucha responsabilidad. A mí me hubiera encantado que estuviéramos en un país en el que los medios de comunicación y el ministro de Defensa estuvieran mucho más cercanos de los que estamos ahora, y eso hemos mejorado mucho, ¿no? Porque hay tantas cosas que contar de lo que hacen ellos allí, que es tan bonito el trabajo que hacen, tan arriesgado. Hay una foto en la exposición que veréis ahora, el teniente Otero en su momento, son las 5 y media de la mañana, y tiene una sonrisa que parece que acaba de tocar la lotería primitiva. Y es porque un día más sale con su gente de OMLT, echando hasta los dientes con el sargento y con 4 o 5 compañeros más, y se va a cumplir su misión. Pero vamos, que parece la tapa primitiva, o sea, se va con la sorpresa feliz, sabe que ahora sale, pero no sabéis si ahora volvéis, porque es así, ¿no? No sé, yo creo que podría estar más tiempo contando cosas. Yo me he apuntado aquí un montón de cosas que nosotros necesitamos como visitantes, ¿no? El tratamiento de la información, por ejemplo, es algo muy importante. Creo que es lo último que os voy a contar, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a ver la exposición y entre ellos, que son protagonistas de algunas de las fotos que han estado y yo estando allí, sigamos esta misma charla para que os expliquemos lo que se ve en las fotos y cómo eran las condiciones de vida y qué es lo que han estado haciendo. Me quedaba el tema de Mali, por ejemplo. Mali ha sido una misión muy cortita la que he estado allí, pero muy dura de temperaturas muy altas, con una temporada de lluvias que viene, en la que el gran enemigo es la malaria y las alimentas por el suelo. Allí estás a 40 o 45 grados y de repente te cae una tromba de agua que te sorprende. Y no sé si recordaréis el día que os cayó la tromba de agua aquella cuando estabais dando protección a los al MUE, en aquel ejercicio, que allí claro, te dan unas camillas que te separan dos palmos del suelo y esa misma camilla tiene una mosquitera. Si estás en el sitio tranquilo, puedes dormir ahí. Si no, te toca dormir en el vehículo, pero cuando te caen 50 cubos de agua seguidos, ya estás mojado todo el día, ¿no? Y allí el peligro no está tanto en la insurgencia, porque yo creo que es una misión que por ahora, gracias a Dios, es tranquila, sino en los elementos, en el excesivo sol, en el agua que es escasa y en la malaria que te persigue por las esquinas, ¿no? En fin, que os iba a contar el tema de más serio como visitante o como amigo periodista que se desplaza a zona, y es el tema de las informaciones y del embargo de las informaciones. Ahora mismo quiero que os quede claro que hay una libertad total y absoluta para trabajar por parte del Ministerio, y no es peloteo. Se nos ha dejado viajar, se nos ha dejado entrevistar a quien hemos querido. La única condición que se nos ha puesto es que la persona a la que se iba a entrevistar quisiera. Sergio, por ejemplo, dio una buena entrevista. Raúl, no sé si por la misión que desempeñaba la diste o no la diste al final. Pero a Mónica Bernabé, por ejemplo, porque ha habido muchos periodistas. Muchos de ellos han salido en medios de comunicación. Pero hay una cosa que está clara. No ha habido ningún tipo de censura. Se ha enseñado el trabajo que desempeñan nuestros legionarios y los militares de las unidades que luego le relevan, que también es igual de importante y necesario. Y luego, creo que eso lo ha acercado mucho las misiones a las propias familias. Las propias familias han entendido y han sentido con mucho orgullo ver cómo sus hijos, sus maridos están trabajando y se cuentan en los medios de comunicación, pero también hemos sufrido lo que es el embargo de una noticia, ¿no? Y no estamos hablando de censura. En el primer viaje a Afganistán yo me moría por irme a Ludina, porque Ludina era la zona más caliente, ¿no? Yo quería ver a mis legionarios pegando tiros y usando los morteros. Y claro, Demetrio,
como coronel tenía que tener un cuidado de que los dos primeros conejillos de indias, que éramos Miguel y Estarnillo, no llegáramos con una herida, porque si no, todo el proceso de apertura del ministerio se podía estropear, ¿no? Y estando allí hubo un ataque en el que un cabo Iván Canovaca, al que aquí en Mena se le entregó una medalla de Cristo, ¿te acuerdas? En un jueves, en una entronización, ¿te acuerdas? Le atravesó un disparo de un insurgente, entró por la clavícula, le atravesó los dos pulmones, pasó por la aorta, pasó por la aorta, pasó por todos lados. Se dio una vuelta a la bala por ahí hasta por el corazón y el chaval no murió. Pero claro, eso hace 50 años no te enteras. Salvo que venga un helicóptero y te diga, pasa tal, hay dos muertos, tres heridos. Hoy en día en la guerra muere menos gente que en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo nos enteramos nosotros, por ejemplo, de que ocurren estas cosas? Estás en Sangatés y esto ocurre en Ludina y a 5 kilómetros de la base de la COP. Pues te enteras porque las nuevas tecnologías son el gran secreto. A nosotros nos cerraron Internet. A nosotros, a los soldados y a todo el mundo. Pero no por la malicia de que no se cuente la información de que ha caído un legionario y está herido y que podría morir o no morir, y que ha habido una refriega importante, sino por un detalle que me parece que, bueno, aparte lo firmamos tanto con ISAF, con OTAN o con las Fuerzas Armadas Españolas, con el Ministerio, y es aceptar ese tipo de embargo. No hay nada más triste y nada más peligroso que yo me entere que ha habido un herido en Afganistán, en Ludina, llame por teléfono, lo diga, y tenga a 65 madres y padres mosqueados y preocupados, a los jefes de las banderas o de las unidades que han desplazado a gente suya pensando en quién será. ¿Por qué se nos embargan las noticias? Y digo que es con ninguna maldad. Se embargan las noticias. Primero le demuestra al coronel que sabes que va a pasar, que te lo está ocultando porque no puedes acceder a Internet. O sea, esto, o sea, aquí se ha cortado el flujo de comunicación, algo está pasando. Y al final te tienen que decir, efectivamente, hemos tenido un problema, tenemos un herido, pero estamos esperando a localizar a la madre, localizar a la gente de la unidad, para que seamos nosotros mismos por teléfono los que digamos, tu hijo está herido, reviste esta gravedad, con toda la realidad del mundo, mucha gravedad, poca gravedad, pero que una madre y una familia se enteren y una unidad se enteren por los propios militares, a que sea un informativo el que habla diciendo que hay tres bajas en Afganistán, son legionarios y no sabemos quiénes son, ¿no? Y eso lo entiendes perfectamente. Una vez que la familia está avisada es cuando nosotros tenemos la suerte de poder acceder a nuestros medios de comunicación y poder contarlo. Yo me enfadé muchísimo con Antena 3 Televisión porque mandé fotos de un MDVAC, que al final las veréis, que es el mismo rescate que le hicieron al legionario herido, y hablé con la directora del programa y hablé con Susana Griso y me dijeron que, dije, mira, estoy aquí y a 20 kilómetros de donde ha ocurrido esto, el chaval está vivo, llevaba un detente bala, que creo que era un detente bala y les importaba poco, y no ha muerto porque Dios no ha querido. O sea, Cristo la buena muerte la ha protegido, pero es increíble que después del tiro que se llevó a este chico siga vivo y esté en condiciones de decirle a su propia madre, mamá, me van a operar, estoy bien, o sea, tranquila, ¿no? Ese día me frustró mucho que me dijeran que tenemos mucho que hablar de la familia de Mateos y otro poquito más de la Marín. El programa va muy lleno, ¿no? Y entonces me rebelé contra mí mismo por dentro y me salté el conducto reglamentario y conseguí hablar con un legionario de honor que se llama Carlos Herrera, a quien le pedí paso y pude contar a primera hora de la mañana que efectivamente pues el cabo Iván Canovaca estaba vivo y lo que había pasado, ¿no? Imagino la frustración que sientes al estar en primera línea de los hechos, de algo tan importante como puede ser para mí, a lo mejor para otros no, que un español en una misión de paz, estando dando estabilidad a un país, se ha ido y está a punto de morir. A mí me preocupa mucho más que la gente conozca esta noticia, que me digan que van a leer 5 correos electrónicos de un señor, o que la familia de Mateos pues está vendiendo de forma ilegal las empresas, ¿no? Gracias a Dios, lo de ser de género funciona y en estas ocasiones, pues, Carlos Herrera me dio paso y pudimos contarlo, ¿no? En fin, creo que más que seguir hablando, lo que sí que me gustaría es que nos fuéramos todos a ver las fotos, a pasear, a que aprovechéis a Antonio, a coronel, a Raúl, capitán, a Sergio Sargento y a mi cabo primero, que no me acuerdo de tu nombre ahora. Y entre ellos, el resto de la gente que veis aquí de uniforme, que también ha estado en misiones, veamos las fotos y preguntéis lo que queráis.
de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo, de las reglas de combate que podéis contar, lo que podéis contar dentro de la confidencialidad de vuestro trabajo, pero sí de la realidad de cómo se trabaja allí, ¿no? Explicarles un poco con las fotos cómo son las cosas, ¿no? Porque yo puedo estar aquí 2 horas hablando, pero las fotos son pequeñas instantáneas de momentos de su propia vida allí en la misión, o la de ellos o la de otros compañeros. Entonces, si os parece bien, nos cogemos todos, nos vamos a ver la exposición, disfrutamos de las fotos y tanto militares como civiles, no sé, entre todos compartimos lo que veamos en las fotos, lo que conozcamos de las fotos y que todos nos vayamos con un poquito más de idea de lo que ocurre en las misiones de paz en Afganistán, en Líbano y en Mali, si os parece. Y es que Miguel es el presidente de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor, razón por la cual Carlos Herrera tenía que ponerse a sus órdenes. Ah, bueno, la verdad que para una vez el título me sirvió para poner a que firme. Muchas gracias, Miguel. Pues no, nos vamos a ver la foto.